Ricardo García Ochoa va a arrancar el juego. Daniel Amigo a levantarse por la selección mexicana. Desde el círculo de los 360, el salto y controla Venezuela el balón. En la conducción inicial de este partido, la escuadra criolla, el pase abajo en la pintura, enfrentando a Amigo y con el gancho, saca los primeros dos puntos del encuentro el chino Windy Graterol, el olímpico y mundialista de esta selección, vino tinto. Y una jugada muy rápida, no nada más pasando al poste bajo y utilizando a su hombre alto. Logra igualar la pizarra inmediatamente el Fren, Gabriel Girón, el Panamex aportando dos. Desde la misma posición ahí en la pintura a un costado. Nombrado ayer el jugador del partido de México contra Panamá. Graterol de largo, no toca nada, puro aire. El chino se animaba con ese disparo de larga distancia. 35 años para este hombre de la pintura, el pivot de 2 metros 4 centímetros. Va a ser un duelazo ese de Amigo y Graterol. Por eso hay que estar pendientes de lo que pase abajo de la canasta. Graterol bajó 13 tableros contra Panamá. Fabián Jaimes. Metiendo el cuerpo. Logra, provoca el salto y consigue la canasta. Se comió toda la finta José Ascanio, el hombre que milita o ha militado en el baloncesto argentino con el Quinza, apodado la fusión del baloncesto de ese país. El disparo de tres es puro algodón. Ahí está ripostando de manera inmediata José Ascanio, poniendo a Venezuela arriba 5-4. El este fue de José Santiago Materán, otro de los veteranos en esta selección. Se le acaba la cancha a Daniel Amigo y termina perdiendo la posesión México. ¿Qué estamos viendo de Venezuela? Algo que no mostró Estados Unidos en todo el partido, que tampoco le vimos mucho a Panamá, la parte física, ¿no? Jugando muy pegado a la espalda de los hombres mexicanos, a los que toman el balón. Así que van a jugar a ser agresivos. Quería el pase por la espalda el chino Graterol, buscando a su compatriota José Ascanio en la pintura. México con la rotación. Gael Bonilla de tres. Falla el rebote. Es de Gabriel Girón, pero hay una falta en esa jugada. Y se la van a marcar ahí en la pintura. Encima de Girón estaba este hombre, apodado Sifo, Johanner Sifontes. Y nos está mostrando también Venezuela que en la salida a México le van a jugar esas marcas personales, que ya en la llegada a la canasta van a jugar esa zona y los agarraron mal parados en la transición. Se puede jugar un baloncesto más rápido que ellos. Aquí viene Girón, tiene Amigo, el disparo desde la bomba y a una mano. Con puro buen toque, Amigo regresa la ventaja para México, 6-5. Esta es una buena noticia, Ricardo, que Daniel Amigo arranque así, porque ayer también falló muchas bandejas en disparos con ganchos o en disparos de frente a la canasta. Armando juego, el número 11 de la selección venezolana, apodado la hormiga atómica, Harold Cazorla. En un costado, el disparo de tres, ¡vaya adentro! Venezuela recupera la delantera con este bombazo de larga distancia que aporta José Santiago Materán. Y más que conceder, digamos, en defensa, es una buena transición, una buena rotación de balón. Abajo con Girón. Se quiere dar la vuelta Sifontes en la marca. Falla, Amigo en el tip. No logra el enceste. El rebote del chino Graterol adelante. Y el enceste otra vez. Dos puntos para José Santiago Materán. Mira, no hay rebote, no hay cerco reboteador y tampoco regresa. Paul Stoll se quedó perdido de su marca. El de los gladiadores de Anzuategui aumenta la ventaja a favor de Venezuela 10-6. Ayer hablaba sobre el caso de que FIBA en ocasiones le aumenta algunos centímetros a los jugadores. Yo sí te voy a decir que la hormiga atómica no es más alto que yo. Unos 73 de estatura. Parece el número 11 de la selección Venezuela, que ahí lucha con Paul Stoll. A Stoll lo tienen marcado de un 80, ¿tú crees? No, la marca y Stoll consigue la falta. Le cayeron dos, el chino Graterol y Cazorla. Y Graterol se molesta. Les comentamos este hombre que es un emblema del baloncesto venezolano. Es a quien le adjudican la marca. Fue parte de la selección que compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Y también estuvo con Venezuela en la pasada Copa del Mundo de China 2019. Correcto, ya 64 juegos oficiales, hoy el 65 para él. Juegos oficiales FIBA, porque no olvidemos que FIBA no considera como oficiales de selección aquellos que son
en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos o que son de sub-17, sub-16, etcétera. Correcto. Amigo, arriba con el balón. Stolke trata de quitarse la marca pegajosa de Graterol. Finalmente le da el balón. Amigo, el pick and roll. Ahí viene, en la pintura. El gancho de Daniel. Amigo coquetea con el aro y falla. Graterol se mete en problemas y termina perdiendo el rebote y entregándole a México otra posesión mientras veíamos a Virito Hernández en la banca aplaudiendo la jugada. Y también estaremos muy pendientes de cuánto va a jugar así de físico Venezuela, de pegadas, las marcas sobre aquel que tiene el balón contra México, porque no le está conviniendo a México ese estilo. El disparo de larga distancia, son 3 puntos para Paul Stoll. No está Paco Time, pero está Paul Time, que acerca a México a tan solo 1 de Venezuela. Ayer no cayó ningún triple de Paul Stoll. Ascario, en un costado, el disparo de larga distancia de Johanner Sifontes, que falla. El rebote es mexicano, Jaimes y Girón buscando a Paul Stoll. Y otra falta abajo. La hormiga atómica, Harold Cazorla, es culpable de esta infracción. Harold Cazorla, el camisola número 11, 30 años de edad, ya está en su segunda etapa con los Gigantes de Guayana, de su país. Allí estuvo del 2011 al 2019, prácticamente todos jugadores de su liga local. Correcto. El cumanés, porque es de Cumaná, estado de Sucre. En la pintura, el giro de Jaimes, qué bonito, se apoya en la canasta para evitar que le tapen el intento y lo consigue con 2 puntos que le dan la ventaja 11 a 10 a México. En el robo de balón le quita la cartera a Paul Stoll y ataca la canasta, termina fallando, recupera el balón Venezuela. Ahí vienen ahora los sudamericanos en transición. El disparo de larga distancia, otra vez con la mano ardiente. Así dispara y logra el enceste. 3 puntos más para José Materán. Había hecho lo más difícil, Stoll, robar el balón. Se dirigió a la canasta, debió extraer la falta, usar su cuerpo para sacar un foul. Gael Bonilla, para amigo, que enfrenta a Windy Graterol y falla en el gancho. El rebote es de Venezuela. Viene Luis Betancourt, el jugador sudamericano, tiene una enorme capacidad para atacar el aro y conducir en transición. El número 3 de Venezuela, el chino Graterol, pivotea, utiliza el cristal y dándole un besito por encima de Gael Bonilla, logra el enceste. Ese va a ser el duelo a seguir, el poste bajo, la posición alta del aro de la selección mexicana. Falta le comete a Daniel Amigo. Tuvo que sacar, duró, a su armador titular, Harold Cazorla, después de cometer 2 faltas. Ahora el que comete su segunda es Windy Graterol. Este es el disparo de 3 de José Materán. México, hasta el momento es el líder encestador de Venezuela con 8 puntos. Y México consiguiendo mucho espacio, ¿no?, para los tiros de larga distancia. En el torneo hemos visto que quieren defender mejor abajo y pretenden permitir que los rivales se ahoguen solos con los disparos de larga distancia. Ahí está Materán, quien señalamos como el líder canastero hasta el momento de Venezuela. Metió el primero Daniel Amigo. Veremos si no puede facturar el segundo. La tabla es venezolana de José Ascario. Y viene otra vez en la conducción Luis Betancourt, el hombre que ha habilitado con los supersónicos de Miranda, así como con los centauros de Portuguesa. Desde un costado le dan espacio, ataca la canasta y falla de muy cerca Johanner Sifos y Fontes. Girón hasta el otro lado, Bonilla con espacio y tiempo y vaya adentro, puro algodón para el número 2 de México. Se salvó México en esa jugada de Sifontes porque había escondido muy bien el balón y la movieron del otro lado de maravilla para conseguir el triple. Pero qué buena visión de cancha también por parte de Gabriel Girón. Betancourt se mete en problemas, regala el balón, la posesión ahora es de Gael Bonilla y México. Viene Paul Stoll en la transición, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ahí está encontrando a Fabián Jaimes para los 2 puntos que empatan el marcador. Y esa también hay que ponerla en el top 10 de la jornada, porque lo que ha hecho Paul Stoll, sensacional, extraordinaria. La asistencia sin ver, volteando al otro lado y entregando, leyendo muy bien a su compañero abajo del aro. Que rompen el empate del marcador, quise decir. 17 por 15, México arriba. Toma la ventaja la selección mexicana y obliga a Fernando Héctor Duró a quemar su primer tiempo fuera.
Daniel, amigo, al momento, ¿qué ha sucedido con él? Uno de tres desde el campo, uno de dos en la línea. Tiene que estar más seguro en sus intentos a la canasta. Escuchemos las indicaciones. Y lo hundes, estamos en bonos. ¡Da foul! ¡Pasó la pelota! ¡Cuánta pérdida va a tener! Cero, la próxima cero. Cero, lateral, poné bol, El regaño dirigido a Luis Betancourt, porque regala un balón que se convirtió en jugada de tres puntos para México, mientras aparece José Baterán como el líder canastero con ocho puntos, José Santiago Baterán, el hombre de los gladiadores de Anzoátegui, y que también pasó por el baloncesto argentino, por el Weber Bahía Basket, en transición conseguía esos dos y después estos tres. La mano caliente de José Baterán, el alero de 1,96 m y de apenas 26 años de edad. Y sobre todo, ¿no? Quedan cuatro minutos, poco de menos de cuatro minutos. Ya no tienen faltas por dar los venezolanos. Correcto. Era otra de las indicaciones. Así es. Dos de esas faltas cometidas por Cazorla y otras dos de Luis Betancourt. Otra pérdida de balón de Venezuela. Y a dos manos taladra el aro el canario Gael Bonilla. Qué bárbaro lo de Gael Bonilla. Todo el torneo poniendo mucho énfasis a la materia defensiva. O sea, muy pendiente de hacia dónde ve el balón y se adelanta constantemente. El pase a la pintura, dejando trabajar, que tiene que sacar el balón. Y buscando en el pick and roll, atacaba la canasta el chino Graterol. Ya está sobre la duela Edgar Martínez, el hombre que apodan Petare de esta selección de Venezuela. Llegó la primera de México, es de Girón. Se había quedado atrás, le habían picado el balón por delante en un pick and roll extraordinario y prefiere conceder el foul antes de que llegue el enceste. Petare pone en movimiento el balón. También un cambio ahora con Kender Urbina como armador, ese número 4. De un costado al otro, el disparo de tres se queda corto. La tabla es mexicana, en manos del Azteca de la UTLAP, Fabián Jaimes. Considera la FIBA que Kender Urbina es más alto que la hormiga atómica. ¿Tú crees? Por 2 centímetros, yo no lo creo, ¿eh? Jaimes con el balón para Girón. Amenazaba con disparar, pero encima tiene a Edgar Martínez. El disparo de tres y por encima de Martínez logra otro enceste. Y la reacción en la banca no se hace esperar porque es un tiro complicado. Con la marca pegajosa, echa su cuerpo hacia atrás y se abre espacio para conseguir el disparo. Ahí viene Kender Urbina. Que necesitó un apoyo de rehabilitación por una hernia discal, este número 4 de Venezuela. Se encargó el doctor Juan Leticia de esa recuperación en la pintura y los dos puntos, utilizando muy bien el cuerpo para lograr esa canasta, José Ascanio. Y fue llevando hacia afuera, de la posición a Bonilla, y es ahí donde se le abre la posibilidad de usar el acrílico. Edgar Martínez mete la mano y manda el balón para afuera, así que será un saque desde un costado de la duela para México. Arriba por 5 puntos la selección azteca. Primer tiempo, faltando casi 2 minutos del primer periodo. Falla Daniel Amigo, y hay una falta en la jugada. Al momento de sumirla, de intentar sumirla, le pegaron. Pero otra vez, Amigo, no puede terminar las jugadas en los puntos llamados fáciles. Buen pick and roll entre Amigo y Paul Stoll, pero como señalas, Emilio, no puede culminar con la jugada de 3 puntos para Daniel Amigo. Irá a la línea de libres. Uno de dos, Daniel Amigo hoy. Ayer México muy mal en el porcentaje desde el campo, menos del 30%. En disparos de 2 puntos, en disparos globales apenas arriba del 32%. En triples también fatal lo que le pasó a la selección. O sea, un juego flojo que lo tenían controlado y no pudieron dominar como se mostró en la duela. Ya está en la duela el exjugador de los Orioles de Baltimore, Miguel Bolívar, con el número 28. Oriundo de Maracay, estado de Aragua, sustituyendo a Windy Graterol. 23-17, solamente cobra uno de los dos, Daniel Amigo. Este es el hombre del que les hablo, Bolívar, enfrentando a Fabián Jaimes. Lo arrastra y da el pase
Y aprovecha la jugada. Bonita asistencia de Bolívar para ese número 12, Edgar Martínez. Sí, sensacional, porque lo ve cortar hacia adentro de la canasta, que no tiene marca. Petare acerca a Venezuela a 4 puntos. Stoll quiere hacer lo mismo abajo y da la asistencia a Daniel Amigo cortando hacia la canasta. Y Paul Stoll sin problemas por encima de Kender Urbina encontró a su compañero. Sí, digamos que en materia de armador tenemos mejor armador nosotros. Porque sin necesidad de ver el balón o a sus compañeros saben dónde se van a colocar. El pase muy alto de Materán. El balón que choca en la humanidad de varios de los jugadores. Y del otro lado del enemigo, como dicen, cachándola del otro lado para los 2 puntos. A 2 manos se sirve Daniel Amigo y México ya está arriba por 8 puntos. Sí, pegó una carrera tremenda, levanta la mano para que lo vean y consigue el encesta al estilo Ricardo García en la preparatoria. No porque la suma, sino porque siempre jugaba adelante. El pase equivocado, aunque termina siendo un jugador de México el último en tocar el balón. ¿Qué tal le hacías para la defensa? ¿Sí defendías o...? Sí, claro, cómo no. Me encantaba repartir tapes, como le dice nuestro buen amigo Manuel Escudero, dando sopas en la pintura. Ojalá haya evidencia, ¿eh? Alguien nos pueda mandar un video. Ahí está Junior Reed, nuestro buen amigo Antonio Reed en Panamá. Fue compañero mío, seleccionado también. Tremendo jugador. Él sí defendía el pase abajo. Y mira nada más lo que falla Bocajarro, Miguel Bolívar. En transición. Pierde México el balón. Ya le había ganado la carrera el sprint Fabián Jaimes a Bolívar. Van 2 veces que en la salida del balón México se queda perdido. Fue extraordinario el primer pase. Después la asistencia a un costado. Era, repito, hasta más fácil. En vez de usar el acrílico, usar las 2 manos para asumirle e incluso buscar una falta del hombre que defendía, que era Amigo. El de los Centauros de Portuguesa ya está en la cancha, Carlos López, con el número 6. ¿Cómo está eso de los Orioles de Baltimore? Me intrigó esa, no me bueno, la sabía. ¿Eh? Bolívar era beisbolista. ¿Era? Y firmó profesionalmente con los Orioles de Baltimore. El robo de balón y Postol dice, ahí te va, tómale Israel Gutiérrez. Y desde Hidalgo clava las 2 manos. Esta debe de ser ya el tercer robo de Paul Stoll en la primera mitad. En el primer periodo incluso. Sensacional lo que está haciendo en defensa. Por eso decimos, pasa mucho el juego a través de la defensa de Stoll. Se mete en problemas Venezuela. México con la ventaja más alta que ha tenido en el partido. Increíble lo que termina perdiéndose Carlos López. Era más fácil fallarla que meterla. Dos regalos de Venezuela con México. ¿Y cómo vino a pelear ese balón Kender Urbina? Cuando ya estaba entregado por completo, vino a luchar con Paul Stoll para que este no la pudiera recuperar. Así que será balón para Venezuela. Puede ser la última para ellos. Y es lo que quiere hacerle creer a su entrenador. El disparo de 3 que falla y se acaban los primeros 10 minutos. Esto de los 5 de la selección mexicana, porque generalmente ha sido Gutiérrez en todo el torneo el que toma el segundo parcial o el final del primero y todo el segundo. Vámonos al segundo periodo, México ganando por 10. Ayer varias ocasiones tuvo a Panamá por 10 y descontaban, no se lograban escapar. Buena la asistencia otra vez de Stoll, llegaron 2 a la marca cortando hacia adentro de la canasta. Otro tremendo pase del 4. Elian Centeno, el elemento dormido, se queda enganchado este número 16 y en ese pick and roll, qué fácil hacen ver Stoll e Israel Gutiérrez. Buena cortina, le ponen el espacio para que venga el disparo de 1, de 2 y de 3. Así arrancó Venezuela, metió 2 triples, después se apagaron, recortan a 9. Otra vez la pantalla alta que monta Israel. Y mira, ahí lo tienen. El pick and roll, sensacional. Otro pase perfecto para Gutiérrez. Primero fue Stoll. Ahora lo alimentan más afuera de la canasta. Le quedó un poquito atrás, pero qué bien compuso. Sí, porque Fabián Jaimes tenía ahí, le estaba estorbando en el camino de ese pase Centeno. Pero llega tarde Carlos López y no desaprovecha la oportunidad. Ahí están los pick and rolls, ese fue el anterior. Y abriendo este segundo periodo ha sido Israel Gutiérrez la fuente de producción ofensiva para la selección mexicana. Un saludo para Óscar Arnulfo Pérez, quien en Durango nos acompaña esta mañana. Ya son 37 juegos en la selección para José Israel Gutiérrez, 29 años de edad. Ya la perdieron abajo de la canasta. ¿Quién la tiene? ¿Girón? Dice no.
No se pudo quedar con ella. La rotación, el pase hacia atrás, bateando y el disparo de uno, de dos y de tres. Otro más de Venezuela. Llevan dos en este periodo. Y otro más de Materán. Está 3 de 3 detrás del arco. Es el número 35 de la Vinotinto de las alturas. Sol vuelve a tener el balón. Comenzaba esta ofensiva y parecía que se encaminaba el solo a terminar la jugada. Se abre el disparo de uno, de dos y de tres para el tres, que es Jaimes. Y sí, así lo muestra Daniel Amigo. Un concierto es lo que está dictando México a la ofensiva. Rotación de balón, encontrando al hombre descubierto, atrayendo la marca en la pintura Israel Gutiérrez. Bueno, Venezuela no encuentra respuesta. Qué buena defensa de Bonilla, qué bárbaro. No. Jugadorazo en defensa y apenas es un chico, no ha llegado a los 20 años. Tienes el disparo de tres, lo deja pasar. Jugador completo, no puede conseguir el disparo, pero qué bárbaro. Qué manera de defender. Sí, metió en problemas a Materán y cuando se eleva el sudamericano, le logra imponer esa tapa. Ahora, otra vez viene el disparo largo. México dejando muchas oportunidades desde esa zona para Venezuela. Por fortuna, no cayó el triple. Stoll, con un pase precipitado, lo salva Girón. Y tiene que tomar su tiempo, México. No hay necesidad de que Stoll ataque uno contra cuatro. Llegó a la pantalla de Gutiérrez. Pasos. Le abrió un poco de espacio a Girón, pero no va a contar esto. Caminó, movió el pie pivot. Sí, trata de ganar separación y termina moviendo el pie. Y se convierte en una pérdida de balón. Pero México no tiene necesidad de precipitarse. Ventaja de 11 puntos. 7.5 restando en este segundo periodo. Debe todavía ordeñar un poco más el reloj de disparo. Esa es la tapa del Decatepec, Estado de México, Gael Bonilla. Gabriel Girón ayer fue la figura con la selección. Comenzó su camino en la Universidad a 2011. Oh. Disparo larguísimo. Rango NBA. Llega otro de uno, de dos y de tres. Ha sido Materán, el del Enceste. Está 4 de 4. 12 puntos de Materán detrás del arco. Mira, terrible el pase de Gutiérrez. Y tiene Stoll que dar la falta y Stoll le va a reclamar de qué estás haciendo. Si vas a dar ese pase, entonces dalo picado para que yo pueda ir para adelante por el balón. ¿Qué sería de Venezuela sin este hombre que abandona la cancha? José Materán, José Santiago Materán. Ahora lo vamos a averiguar. Porque ha sido responsable 14 puntos de los 28. El 50% de la producción ofensiva de Venezuela la ha aportado José Santiago Materán. El hombre que salió. Ya pasó tiempo, 33 juegos iniciados ahí en el Weber Bahía de la Liga A de Argentina. Buena la entrada a la canasta, viene la falta sobre Sifonte. Se lo llevaron para entrar a los playoffs al baloncesto argentino, aprovechando el fin de la temporada en Venezuela. Y dejó muy buen sabor de boca José Materán. Esta es la falta que entrando termina cometiendo el jugador mexicano Moisés Andreazzi. Fabián Jaimes voltea a ver al hombre que tiene un costado, que digamos es su marca natural, pero también sabe que tiene la responsabilidad del fin de la pintura, de la entrada a esa zona, que debe de asistir a su compañero. Llegó la falta y Venezuela metió 1 de 2 para fortuna de México. Y te contaba de lo de Miguel Bolívar, ahora que lo veíamos ahí en la banca, que fue firmado por los Orioles de Baltimore para jugar profesional. De niño jugaba béisbol, pero al no ver clara la oportunidad empezaba a practicar el baloncesto y se fue involucrando más en el básquetbol. Dejó el béisbol a un lado y ahora ya lo vemos como basquetbolista profesional e integrante de la selección venezolana de este deporte. Sobra decir que Venezuela es una potencia mundial en el tema de pelota, del béisbol. El disparo de tres que no cae, bueno, el rebote viniendo a bajar esa tabla. Y Venezuela a mover. México tenía ventaja de 10, ya se recortó a 7. Aquí puede ser reducida a 5. Y sí, entró con el pick and roll de manera sensacional de frente a la canasta. Sonó la chicharra. ¿Qué sucedió? Pidieron un tiempo. Sí, buena jugada de Sifo. El hombre que armaba juego, botaba el balón. Entra a la pintura, deja su marca atrás y logra encontrar a su compañero, dándole un pasecito picado ahí en la pintura. Y esa diferencia que había sido de 11 ya desaparece, se reduce a solamente 5. Juega con buen ritmo Venezuela, ¿no? Buenas asistencias, mucha velocidad hacia el frente. Porque nos estamos quedando hundidos aquí. No, ya había dos pases y te quedas aquí. Y ni defendemos al guardia ni al grande. Salimos a madre.
jugamos una 3. Jugamos Gael, Gabriel, Fabián, Israel. Aquí la agarras, Gael. Y aquí Fred. Rebound, rebound. Hey, dale, cabrones. Vamos, hey, vamos, vamos, vamos. Defensa de 3, somos 3. Desde la tierra de Irving Ábalos, están en sintonía. Eduardo Villegas acompañándonos en esta transmisión que a través de Fox Sports les estamos llevando en la edición 2022 del FIBA America Cup. Paul Stoll a descansar un rato. Moisés Andriassi ha estado en la cancha, ahí llevando el balón. Presión cancha entera ligera montada por Venezuela. Mucho de lo que pedía Quintero tenía que ver con que se estaban quedando muy parados, estáticos, al momento de que el guardia y el hombre alto tomaban la entrada a la canasta. Buena rotación de balón, la definición que no cae en la jugada de Gael Bonilla. Intentaba un estilo de lagrimal para conseguir los puntos. Fuenmayor ya está en la cancha también, el número 27 por Venezuela. Otra vez, esa rotación que le ha dado a éxito a los de la Vinotinto y jugando con esa camisola azul, corte de balón, ya robó México, parecía falta, el oficial deja jugar. Se mete en problemas solo Johanner Sifontes, toma la línea de fondo y no encuentra un canal de pase. Pierde el balón Venezuela con mucha facilidad por esas decisiones. De los que ya vemos en duela, Andrías, si que no había tenido minutos, viene el rebote, no es una falta, empujó por la espalda Fernando Fuenmayor al chico de Maracaibo y jugador de los brillantes de esa misma ciudad. La falta es de Israel Gutiérrez. Gana la tabla, pero ayudándose al desplazar a su oponente por la espalda y ya vuelve a la duela Daniel Amigo. Ya había dicho también Quintero en las últimas indicaciones, ya está listo Amigo, cánsate. Y Amigo le decía, cuando quieras, hacemos el cambio. Ya viene el cambio con poco más de 5 minutos en este segundo periodo. Es el hombre el que Gael Bonilla cubre inmediatamente. En las indicaciones en el pasado tiempo fuera de Omar Quintero fueron esas, que Gael se encargue de Materán. Defendiendo muchos adentro, concediendo el triple, vaya rebote, metiendo con autoridad la mano. Jaimes para bajarlo, Stoll viene de frente, se le abre la ventana para el disparo de 3. No llega porque está Ascanio bajando ese rebote, el delantero de 2 metros 6. Un poco de calma lo que hace Venezuela ahora para crear su siguiente jugada, esperando que Ascanio venga y ponga la pantalla. No lo hace, se mueve de su posición, se va ahora a la esquina, tomaban el triple, no, prefieren ingresar a la canasta, fallando el rebote, varios cuerpos peleando por él. Lo que México ha podido también imponer en esta primera mitad son los rebotes. Venezuela tiene solamente una tabla ofensiva en lo que llevamos del partido. Cuidado ahí con la falta de Stoll, que parecía que se quedaba atorado defendiendo a Sifontes, tomando mucho tiempo la posesión de Venezuela. Se acaba el reloj de disparo, viene el disparo justamente y cae el enceste desde la línea de castigo con doble bote de balón. Sí, el capitán de los brillantes de Zulia, Fernando Fuenmayor, se ve favorecido porque el aro le ayuda en ese pique, en ese bote del balón en la parte frontal del aro y logra el enceste. Estaba en una posición muy incómoda cuando se elevó. Otra vez Amigo a tomar ese tiro. Ha fallado 3 seguidos con el gancho o con el intento de bandeja. Metió el primero. Viene otra vez por el empate, el disparo de 3 que no cae. Hasta que falla uno. Sí, sí, sí. Jaimes bajando la tabla. Bien posicionado Jaimes. También buena defensa en el juego de Bonilla. Estaba 4 de 4 Materán hasta ese intento. Tratando a mano izquierda, tratando de arrastrar al rival. Viene la falta y la falta es del hombre que defendía justamente Johanner Sifontes. Su primer paso en la selección en 2017 en el Américas World Cup Qualifier. Fíjate, él representó a Venezuela en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, pero en la modalidad de 3 contra 3. Sí. Esa fue su primera experiencia como representante nacional. Te decía, esta jugada, buena defensa de Daniel Amigo y fortuito el bote para que Fuenmayor logre esos 2 puntos. Sigue México teniendo un torneo dificilísimo desde la línea de castigo. Triples. Y desde la de penalidad no le ha ido nada bien. Hasta el momento 2 de 6 en lo colectivo México desde la línea de libres. 2 de 7.
Cuidado ahí, casi la pierden. Al momento de tomar entre dos el rebote, se hicieron bolas. Era precisamente Edgar Martínez. La rotación con Fuenmayor, tomando la ofensiva, el comando Sifontes. Stoll otra vez, sin jugarle tan pegajoso. Viene la pantalla, le ayudan. ¿Va a tomar el triple o no? 4 segundos, 3 en la posesión. Se le acaba el reloj por buena defensa. Venezuela ha cometido. No, sí, ha perdido el balón, violación. No tocó el aro. Sigue comiendo minutos en la banca Harold Cazorla. Después de las dos faltas tempraneras que cometió el armador de la selección criolla, no ha vuelto a la cancha. Este hombre, Fernando Héctor Duró, lo tiene congelado todavía. Y eso se nota que le está faltando a Venezuela en media cancha. En transición no ha habido tantos problemas para que anote la Vinotinto de las alturas. Pero en media cancha es donde se les está complicando con Sifontes armando juego. Ha salido Ascanio, que también ya estuvo allá en España jugando baloncesto. Stoll, que también sabe algo de jugar por diferentes. Que fue en el básquet Zaragoza, estuvo Ascanio, ¿verdad? Y estuvo también en la Leb Silver allá con el Gran Canaria. Buena jugada, tremenda la asistencia y mejor la forma de finalizar la de Jaime. Qué bien termina Jaime cercano a la canasta y se vuelve a apoyar en el aro para evitar que le tapen el disparo. Imposibilita a cualquier defensivo. Pasando por debajo de la canasta. Otra vez, buen corte. Por detrás del hombre que defiende. ¿Quién es el último en tocarla? Es Willy Graterol. Toca el balón y le pasa entre las piernas. Me sorprendió que no tomara Materán el tiro. Tenía desde el codo de la canasta la oportunidad de disparar. Prefirió darle el paso a Graterol, el pase a Graterol. Y a este se le va entre las piernas. Creo que un poco desperdiciado, ¿no? Toda la experiencia de Graterol en este partido. No le han dado tanto el balón en la zona donde puede hacer daño el hombre que tiene casi 1,000 minutos de selección nacional. Amigo votando, entrando a la canasta, usando su cuerpo. Este es el tiro que tiene que seguir hubo perfeccionando falta, ¿eh? Porque ha fallado 4 en fila. Pero hubo foul, no lo marcaron. Graterol le fauleó ahí a Daniel Amigo. Y aquí, Venezuela cuidando bien el balón y terminándola con una sensacional asistencia al hombre que entraba a la canasta y es lo que reclama Quintero. Ahora son los venezolanos los que están aprovechando jugadas en transición para convertirlas en puntos. Quedan menos de 2 minutos, menos de 2 minutos, atacando la canasta con disposición, con fortaleza. Y qué golpazo se llevó al momento de ir hacia el frente Omar de Haro. Sus primeros minutos, Ricardo García, en este torneo. Es correcto, chico que escribió una historia de gloriosa para el baloncesto del Tec de Monterrey, Campus Guadalajara. Cae muy descompuesto aquí después de que recibe la falta de Edgar Martínez y choca en sus piernas con la protección que tiene el tablero. Lo llevaron al roster también que México mandó a Croacia. ¿Te acuerdas a ese clasificatorio? Correcto. Rumbo a los Juegos Olímpicos. Sí, donde enfrentaron a Rusia. Aunque no jugó de aro. Sí. Pero quien ya ha representado al país a nivel juvenil con la sub-16, estuvo en el Centro Básquet y en el FIBA Américas de la categoría. Mañana a las 7 de la mañana, todos como en escuela, ¿eh? Todos a la línea de castigo. Bueno, y eso es responsabilidad del jugador, no es del técnico. El técnico no tiene que decirte que te pongas a tirar 500 tiros libres por día. Eso te corresponde a ti. Termina la práctica y te quedas en la duela disparando desde la línea de libre. Es como si el productor te dijera que tienes que estudiar para tu juego. No, eso no le compete al productor, eso es responsabilidad mía. Hay quienes no la aplican, ¿verdad? Por eso hay de jugadores a jugadores. Correcto. Y hay de comentaristas a comentaristas. Y aquí estamos dos de los buenos. Botan el balón y... Por no decir los mejores, ¿verdad? La pierde Venezuela. Estas pérdidas han salvado mucho a México. Entre los robos de Stoll, la defensa de verdad pegajosa, desesperante de Bonilla y estas equivocaciones, la cosa le favorece todavía a México. Sí, son 10 pérdidas de balón de Venezuela en la primera mitad. Increíble, muy adelante ese balón, lo rescata Amigo, tiene que ir para atrás, 7 segundos, sí, cuidado, se acaba el reloj de disparo. Amigo viene a apoyar con la pantalla, asistiendo Stoll, vuelve a fallar, pedía la falta, no hay nada, menos de 1 minuto. Daniel no puede comprar una falta por parte de los oficiales. Ha fallado sus últimos 5 tiros. Daniel Amigo metió el primero y lo demás ya no ha entrado para él. Jaime defendiendo, botando el balón, usando su cuerpo y arrastrando al mexicano. Viene el relevo defensivo, la ayuda, el rebote para quién es. Bola para México, metió la mano Graterol y el oficial dice para los de blanco. El problema con Graterol es que
arrastra tanto a Jaimes que ya cae en el territorio de Gael Bonilla y entonces se convierte en un 2-1 a favor de México. Termina fallando el chino Graterol su intento tan cercano a la canasta. Bueno, esta puede ser. Si México juega 2-1, ya no le va a alcanzar para una segunda posesión. Va a ser la última para la selección de Omar Quintero. Amigo, pide el balón, va a venir a apoyar con una pantalla. Stoll, el pase sin ver, disparo, como no. El 3 mete de 1, de 2 y de 3, otra vez para él. Tanto éxito ha tenido el pick and roll con Daniel Amigo que la atención venezolana se enfoca en el número 44 de México. ¿Qué hace Paul Stoll? Inteligente, encuentra a Fabián Jaimes a su costado derecho. Se salva la selección de los 12 guerreros. Los titulares con dos faules. Va camino a un tercer juego nuestra hormiga atómica Paul Stoll de al menos 31 minutos. Tiene más de 18 en duelo y se mantiene como titular el 4 de los 12 guerreros. Adelante Ricardo García Ochoa ganando México. Empieza el tercer periodo. El pase del chino Graterol para quien cortaba hacia la canasta José Santiago Materán. Y Venezuela se pone a 5 puntos de México iniciando este tercer cuarto. Cómo marca diferencias Graterol, ¿no? El conocer también a sus compañeros, el jefe comandante de esta selección. ¿Pierde el balón Fabián Jaimes? ¿Alcanza? No. Va a ser Daniel Amigo el último en tocarlo. Parecía que recuperaba México la posesión. Esto lo hicieron muy bien en la primera mitad y creo que fue una de las fuerzas de la selección mexicana. 4 pérdidas nada más. Sí. Y 7 robos de balón. Número muy positivo. Aquí está el de Barlovento disparando de 3. Se queda corto. La tabla le termina cayendo a él después de que uno de sus compañeros metía ese manotazo. Este es Sifo. Johanner Sifontes. Cortaba hacia la canasta el chino Graterol y lo tienen abajo. Enfrenta a Daniel Girón y falla. No se puede acomodar. Buena defensa del Panamex. Bonilla tiene el pase de Girón. Se la dejaba Amigo. Paul Stoll y es el que falla de 3. El balón que así daba la vuelta completa al aro y terminaba tosiéndolo. Dos juegos seguidos en los que Paul Stoll no encuentra la manera de ser efectivo desde la zona de 3 puntos. Pick and roll y hay una falta. El pase de Sifontes para el chino Graterol. Y el de Catepec, Estado de México, Gael Bonilla, es el culpable de esta infracción. Seguro estoy que en las siguientes indicaciones de Omar Quintero va a pasar. Cuando hable de defensa, que alguien tiene que hacer un mejor trabajo para evitar la entrada tan fácil de Graterol a la canasta. Ha sido en estos minuto y medio del tercer periodo el hombre que más se mueve, que más descompone en formación defensiva México. Pero mira, a mí me parece correcta esta falta. De no cometerla, tiene un fácil intento a la canasta Graterol, que se gane sus puntos en la línea. Y apenas es la primera que comete Yair Gael Bonilla en el encuentro. Una falta inteligente. Si vas a darla, darla bien y darla ahí en la pintura. Evitar que saque el disparo. Paul Stoll con Amigo. Que juega arriba, juega afuera. Buscando el balón ahora Gael Bonilla. La marca de Ascanio. Girón. El Fren. Enfrenta a Sifontes. Gira, se la deja Amigo. Amigo en contra del chino Graterol y se le sale el balón de las manos. Mira el rebote ahora Ascanio. Ahí viene, uno contra Stoll y hay una falta en contra del capitán de la selección mexicana que dice, ¿yo qué hice? Solamente me quedé en mi posición de frente. Pero ¿sabes qué? No se pudo quedar estático, ¿no? Lo barren, lo arrastran por completo Stoll, pero ve, no puede plantar los dos pies. No puede quedarse afuera del semicírculo, estático, esperando el contacto durísimo, ¿no? Que se lo lleve a Ascanio, aunque lo tire, le marquen la ofensiva. México no ha anotado en este tercer cuarto y José Ascanio no puede hacer efectivo el primer libre. ¿Cómo le cuesta a México cuando llega a la ventaja de 10? Así fue contra Panamá, seguir subiéndole, ¿no? Sí, o mantenerla. El segundo sí es bueno. Es una racha de 5-0 que ha montado Venezuela. Aquí viene el del Catepec. Es pérdida de balón, parecía una falta de la hormiga atómica, pero se le escapa el balón al hombre que próximamente ese centro recreativo en Ecatepec, que ahorita se llama Alfredo del Vaso, se va a llamar Gael Bonilla. Y a los 19 años ya tener un reconocimiento. Exactamente. Así. El de Barlovento, Venezuela. Bueno, en Monterrey todas las calles tienen el nombre de gente que no se ha muerto, Ricardo.
¿Cómo? Sí. ¿En serio? Pasa mucho. Yo he ido a Monterrey. Garzazada ya falleció hace muchos años. Desde la esquina, Cazorla, con la flotadora, hay una falta. Gabriel Girón caía a la duela junto a Cazorla. Y la falta va a ser ofensiva. Veamos la repetición, ahí bien plantado el fren. Se aguantó con todo, ¿no? Esto era justamente lo que decía yo de Paul Stoll. Si te vas a plantar afuera del semicírculo, que te arrastren, aunque te duela, pero no vas a conceder el enceste y le vas a castigar al equipo rival con una falta. Y porque es la tercera de Cazorla. Ahora esperar la decisión que tome Fernando Héctor Duró. Lo ha dejado en la cancha. Es la segunda mitad y necesita a su armador principal. El disparo de larga distancia no toca aro. Se estrella con un costado del tablero el intento de Gabriel Girón. Y se disculpa, inmediatamente sí. Girón. Cazorla y otra falta, y dura falta, continuando la falta, Fabián Jaimes. Se le queda viendo el oficial a Jaimes. Qué bueno que se mueve de la jugada, que no dice nada Jaimes, que no le tiene palabras a Cazorla, porque aunque están dejando jugar, palabras de más te cuestan un antideportivo. Después de la falta del jugador de los Astros de Jalisco, quien también ha pasado por el baloncesto argentino, con el Atenas, a un costado viene Venezuela. Ascario, que no encuentra el espacio, aquí está arriba, a tomar el disparo, no se la cede para Windy Graterol, y el chino que capitaliza la posesión. Venezuela ha empatado el partido, desapareciendo la diferencia de 7 puntos con las que inició este tercer periodo. Y Graterol funciona para poner pantallas, para quitar marcas, para cortar hacia la canasta. O sea, todo el juego en este tercer periodo pasa a través de este jugador número 15. Estuvo jugando en Argentina, en el Ciclistas Olímpico. Muy consistente en los tableros a lo largo de su carrera. La tercera falta de Windy Graterol, innecesaria y muy distante de la canasta. Ahí no es una amenaza, Daniel, amigo. Aquí sí, y Paul Stoll lo sabe y se le entrega con esa bonita asistencia. Casi se le queda corto ese tiro a Daniel, amigo, en la entrega a la canasta. Llega a 10 puntos, amigo. El nacido en El Paso, Texas. Materán. Ataca Bonilla, afuera con Ascanio, el disparo de tres, va de adentro, puro algodón para Venezuela, que recupera la ventaja. Pero mira, sin participar directamente en la jugada Graterol, como él jala dos marcas, el 15 se queda en el poste bajo, en esta jugada, en esta posesión, y jala dos marcas, eso abre el espacio afuera cuando vienen y patean. Jaimes llega muy tarde. Por primera vez es el primer periodo. Venezuela tiene la ventaja nuevamente. Un abrazo, un saludo para Ani Lu en Quintana Roo, en sintonía de la señal de Fox Sports. Mucha gente en sus lugares de trabajo. Aquí están viendo el baloncesto continental. Ayudamos del lado fuerte, de la bola, ¿ok? Vamos USA, Graterol tiene tres, el enano tiene tres también. Daniel, lo sacas, Gabriel. Fabián. ¿Por qué? Al momento que dijeron el enano me volteé hasta ver. Pero ya es natural, ya sabes, es algo involuntario, es en automático que pero, lo hago. Pero así nos entendemos en la duela también, es ¿no? Correcto. Tiene que haber un armador y tiene que haber un poste. Aquí estamos el gigante de los Pirineos, Ricardo García Ochoa, @RGarciaOchoa en Twitter. El chiquitín o el enano, como me quieran decir. O la hormiga atómica, como le decimos también. A Cazorla, ¿verdad? Ya en Venezuela. @LeonPaz, ve de bueno a Z. Paul Stoll, con amigo, por la pantalla, por encima de Graterol. Largo su disparo. La tabla de Materán y ahí viene conduciendo ahora a Venezuela. Arriba un punto. Juego importante para México, quien busca el primer lugar de este que es el grupo C del FIBA AmeriCup. Terminando invicto la primera etapa. Sifo de tres. Paña adentro. Venezuela hincha la diferencia. Ahora 4 puntos. Se le vuelve a ver el espacio. El disparo de 3 puntos. Le queda limpia la posición para tomar el enceste. Y están encendidos desde esa zona y desde todas los venezolanos. Paul Stoll.
con la marca de Cazorla. Daniel Amigo por encima del Chino Graterol, se queda corto. Otro rebote venezolano. Ahora México no tiene segundas posesiones. Hay una falta en ese duelo, la parte superior en donde Venezuela intentaba armar balón. 13-2 este tercer parcial del partido a favor de Venezuela. Y también va a tener que llegar ese momento en el que Canales o Quintero le digan a Daniel Amigo, no tomes tantos ganchos. Hemos fallado tantos en los tres partidos. Si vas a dirigirte a la canasta, que sean de frente tus intentos, ¿no? Como la bandeja sí, que le vimos. Porque si se quedan muy desviados, otra vez entra de aro a la duela, 27 años, 1.88 el de Guadalajara, jugador de los Dorados de Chihuahua. 48-44. Sifo con la pantalla de Miguel Bolívar en el pick and roll. Sifo a un costado, el disparo de tres, Ascanio. Largo y el rebote es de Daniel Amigo. Bajando la tabla el centro mexicano. Y viene el armador. Paul Stoll quiere ir arriba para Gael Bonilla, lo encuentra en... Enfrentaba a Harold Cazorla y le saca la falta a Miguel Bolívar. Vaya visión de duela que tiene Paul Stoll para meter ese balón de más de media cancha y que capitalice la oportunidad así. Gael Bonilla y el Canario saca dos y va por uno de libres. Sí, con el salto son por lo menos 20, 30 centímetros sobre la hormiga atómica y después deja que pase el avión y que el hombre que viene buscando bloquearle le haga la falta. Jugada valiosísima de tres puntos en una sola jugada. Se consiguen tres en cinco minutos. Se tenían solo dos. México ya está a un punto de Venezuela. Cazorla con José Santiago Materán. La hormiga atómica arriba, pase complicado. El balón adentro para Bolívar, el gancho en corto y por encima de Daniel Amigo consigue sus primeros dos puntos del encuentro. Es que también Amigo sabe que ya con cuatro faltas, estando a uno de que todo sea penalidad, van a jugar más suaves en defensa. Stoll se mete en problemas en tierra de gigantes, desde el otro costado. De aro, el disparo, corto, tabla de Materán. Y ahí viene Venezuela otra vez. Se vio indeciso de aro, ¿eh? Como que no sabía si pasar o dirigir su cuerpo para tirar. Cazorla toma su tiempo. Le hace la pantalla a Bolívar. Va adentro, a un costado, Ascanio solo. Baña adentro desde la buchaca lateral. Venezuela se despega por seis puntos. 3.51 y hay tiempo fuera solicitado en la cancha. Lo hacen ver tan fácil con la rotación de balón y México muy colocado en la parte de color, en la parte pintada de la duela. Todos jugando adentro, dejan las esquinas abiertas. ¿Cuántas veces lo hemos visto en este periodo? Por ese intento de tres que encesta José Ascanio, llega a 14 puntos. Échale, échale, dale, güey. ¡Vamos, Fabián! Hasta Talpa, Jalisco. Un saludo para José y Bexalina Guerra en sintonía de esta transmisión. Disfrutando temprano del baloncesto del FIBA Berry Cup. Así es como Venezuela ha tomado la ventaja y no la ha soltado. La ha incrementado en este tercer periodo. Daniel Amigo. Se parece mucho este periodo al cuarto de Panamá-Venezuela, ¿no? Sí. Panamá no metía nada y Venezuela una racha, metía todo. Exacto, una racha de 13 puntos por parte de los venezolanos cuando el juego había estado empatado y terminó siendo la diferencia en el encuentro a favor de los sudamericanos. Aquí se equivocaron, ¿eh? Es
la falta de Venezuela, que también están a uno de límite. De Aro, que mete el balón para Vigo. Paul Stoll. Lo encierran Bolívar. Y ahí venía Cazorla tratando de robarle el balón. El esférico que sale de la cancha. Y se mantiene la posesión para la selección mexicana. Ha entrado también Irvin Ábalos. Hay que darle cambio a la selección. El disparo de tres. Muy precipitado también y muy incomodado. Paul Stoll pega en el aro y sale de la cancha. Está llegando ese momento como de frustración, ¿no?, a la selección, donde no tienen ese juego interior, donde tampoco los disparos de tres puntos de Sky, regalando mucho juego también con Graterol cuando estaba en la duela. Pero queda mucho tiempo. Sí, o cuando le dan el balón. Ahí está Ascanio. La pide Sifo. Johanner Sifontes va con Cazorla. De tres. Y el varón que termina saliendo del aro. Trataba de bajar la tabla Ascanio. Venezuela va a mantener la posesión porque fue México el último en tocarla. Creo que también ya es buen momento para Gutiérrez, ¿no? Se le había visto bien en el primer periodo cuando entró, los pocos minutos que estuvo en el segundo. Amigo, no es que haya jugado mal. Repetimos, estaba en el diferencial positivo, pero no termina por ser factor ya en defensa ni en ofensiva. Y sigue Miguel Bolívar dándole minutos de descanso a Windy Graterol. Esta falta incomprensible por parte de Daniel Amigo. Muy lejos de la canasta, además de espaldas, el jugador de Venezuela al que le ponen el balón en el pecho. Y va a regalar tiros. Sí, 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 ya. Porque no va dirigiéndose en la canasta. Vean en la posición en la que está, pegado al codo. Iba a tener que botar el balón o regresarlo hacia atrás, precisamente Ascanio. Venezuela desde la línea de libres, 4 de 6 hoy. Este será apenas su séptimo intento. Mientras el oficial pide que sequen la duela. Esperemos no sea por transpiración del techo. Que también, si te das cuenta, digo, la madera se ve gastada. Gastada, ¿no? Sí. O sea, no se ve como una duela nueva. No, sin duda que no, ¿no? Con muchas grietas también. Muchas veces estas duelas se reciclan y se compran. Hay países que las compran a otros torneos realizados. Y les dan una manita de gato previo a la celebración de un certamen. Hace bueno el primero. Ascanio. Falla el segundo, pero Miguel Bolívar, mira, demostrando que tenía más ganas que los otros dos jugadores mexicanos. Y ahora México está regalando la posesión. Porque después de que se equivocó Bolívar, México le regresa el favor. Se han intercambiado los papeles. México, su primera posesión del tercer periodo, que fue una pérdida de balón. Venezuela la ha cuidado de sobremanera la bola. Y México ya no. Bolívar ataca y cede mejor para Ascanio. Ascanio para Bolívar. Deja pasar a Ábalos y consigue la canasta. Dos puntos más para Venezuela. Su mayor ventaja en el encuentro. Están arriba por 9. México llegó a tener 10 de diferencia. Así que es un juego totalmente diferente desde ese punto. De Aro encuentra a Irvin Ábalos. El disparo de tres, vaya adentro. Desde Durango cae esa. Se acerca México a 6. Tiro totalmente abierto para Ábalos. Pocos minutos también le han dado, pero esto le va a dar confianza para tomar el rol como en el partido anterior Girón o en el primero Stoll. El hombre que ha habilitado con los plateros de Fresnillo, Zacatecas. Bolívar, afuera. Patea el balón. Cazorla y Baterán y se acaba el reloj de disparo. Alargaron de más la posesión los venezolanos. Así que cuéntenlo como pérdida de balón. Y estamos llegando a los últimos 2 minutos del tercer cuarto. Cazorla tenía el triple, ¿no? ¿Para qué lanzar otro pase a la esquina? Hasta dentro de aro. Saca la falta de Bolívar. Tremenda jugada que consigue atacando la canasta Omar de Aro. Y han tenido que entrar Ábalos y de Aro para darle algo diferente a la selección mexicana.
con decisión de aro, se dirige, cuida el balón a mano izquierda. Y el hombre que en el calendario 21-22 de la LNVP fue de los leñadores de Durango, promedió casi 10 puntos por partido. Suma 4 ya en este encuentro. Omar de Aro, el borrego tapatío. La diferencia está mal, ¿eh? Es 56-53 el marcador. Correcto, ya corrigieron. Abajo el balón con Miguel Bolívar, quien enfrenta a Daniel Amigo. Se queda sin espacio y la regala. Y la tiene Omar de Aro, cediendo para el capitán, Paul Stoll. De Aro con mucha energía ha ingresado al encuentro. Irving Ábalos también, los dos ya aportaron con sus encestes. De Aro ante Bolívar. Quería probar de 13 la sede a Gael Bonilla, quien busca a Daniel Amigo. Enfrentando a Petare, a Edgar Martínez. El gancho se queda corto. Muy mala posición, ni se elevó Daniel Amigo. ¿Y sabes qué? Tú jugaste en esa posición, abajo de la canasta, Ricardo. ¿Hacia dónde tienes que entrar? ¿Hacia atrás? No, entra pegado a la canasta. No entres, no eches tu cuerpo lejos del aro. Por eso sientes el cuerpo del oponente cuando te pone el brazo encima hacia dónde se está dirigiendo él. Entonces, tú lo tienes, es como en el baile. Tú lo vas a llevar con el bote de balón, eso sí, no dejes de picar. Y ya cuando dejas de picar es porque estás seguro de que con el pivoteo vas a sacar el disparo. Agarran dormida Venezuela y otros 2 puntos para México. La selección azteca ya está solamente a 1 de diferencia. Irving Ábalos ya suma 5 en el partido. José Santiago Materán se quita la marca de aro y logra el enceste. Puro algodón con el disparo de 3. Y se echaron todos los venezolanos para atrás. No había cerco reboteador. La defensa de México tenía 3 hombres en la pintura. Quinto triple de Materán en el partido. Ábalos se queda muy corto. Le salía ahí Edgar Martínez. Se la dieron de 2, le quitaron el triple. Cuidado ahí. Chocan solos Materán y Cazorla. Y termina dándole o un pisotón o un rodillazo Cazorla a Materán. Repetimos que en la jugada anterior, en el disparo de Venezuela, han dado doble. Seguramente esta la van a estar observando. Sí, sí, sí. La falta no se la puede marcar a nadie. A Gael Bonilla. Esta es la jugada en donde Materán, con ese pique, cómo logra distanciarse de Omar de Aro. Mira, ahí está. No entiendo la razón de decir que es un doble, ¿no? Sí, marcaron de 2. Sí. Esta la van a estar viendo los jueces en la banca, los oficiales de FIBA, para determinar que Venezuela debería tener un punto más en la pizarra. Debe ser 60-55. Estar atentos cuando restan menos de 24 segundos para que termine este tercer periodo. Sucedió en el Juego de México, Ricardo. Hubo, digamos, no controversia, pero porque al final lo gana México. A Estados Unidos le marcaron una canasta de México y nunca en la pizarra de FIBA la cambiaron. Ah, no. Bueno, en la mesa la apuntaron como si fuera de Estados quiero Unidos. Quiero pensar que con la experiencia que tienes de hacer ya mundiales, torneos internacionales de FIBA, esa no debe ser una sorpresa. Ya lo hemos vivido en el pasado. Y sí, la Federación Internacional peca muchas veces de equivocaciones de ese tipo. Buen descanso le dio Miguel Bolívar a Windy Graterol, quien decide todavía no meterlo a la cancha. Ahí está sentado el chino Graterol. Fernando Héctor Duró ahora manda a Cazorla también a un refresco. No me va a sorprender que en los minutos, el minuto y medio, 2 minutos de pausa, acabando este periodo, la vayan a ver y le vayan a sumar ese punto a Venezuela. No, justicia tiene que haber. Vamos a estar atentos a eso. Petare que mete el balón. Sifo. Hacia un costado. Hasta adentro. ¿Por qué pasas? Y Martínez, que dice gracias por tremenda asistencia. De esta no hay duda que es de 3. Cambió el doble por el triple. Sí. Tenía la canasta abierta, fue el mayor. Libre en la entrada a la canasta. Últimos segundos, complicado intento de Omar de Aro que falla. Y así se acaban 30 minutos de baloncesto. Extraoficialmente, Venezuela supera 62-55 a México. De la selección mexicana. Y si eso se suma a una victoria
de Estados Unidos ante Panamá y también se mantiene el resultado que Estados Unidos lleva sobre Venezuela, entonces terminarían los tres empatados con dos ganados y un perdido. Habría que ir a los puntos. Exactamente. O sea, México pudiese caer hasta el tercer lugar del grupo C. Ya lo bloquearon, lo bajaron aquí a Girón. Qué bien regresó por ese balón Ascanio. Ya lo perdió México. Otra vez su primera jugada de la segunda mitad. Pierden la bola y viene Ascanio y la asume a una mano con autoridad. Se escapa Venezuela. ¿Qué va a marcar el oficial? Una falta en la salida. Y Ascanio termina lastimándose la muñeca en esa clavada. Así taladra el aro. Y después se revisa la muñeca de la mano derecha por el golpe que recibió del metal con esa clavada. Venezuela tirando el 59% en tiros de dos puntos. En tiros de campo el 54.5. Otra pérdida de balón de México. Es una falta que está cometiendo ahí abajo, sí. Fabián Jaimes. En una pantalla que estaba buscando establecer. Y va a ser su segunda del partido. Para el Azteca de Cholula. También pesándole los seis triples que han dejado, los seis libres, perdón, que han dejado en la de castigo la selección mexicana. Otra vez rotando ese balón. No cayó el triple. Hubiera sido este complicadísimo de reponerse, ¿sí? Una daga muy difícil. Ya el mayor que falló. Se va a ir el primer minuto y México otra vez apagado. Gutiérrez toma el balón, le dan la falta, va a ir a la línea de castigo por lo menos. Van a buscar conseguir algo en esa... en esa zona. 5 de 11 hoy México desde la línea de caridad. Eso tiene que volver loco a cualquier entrenador. Ojalá en esta ocasión pueda hacerlos efectivos Israel Gutiérrez. Va de uno nada en la de castigo Gutiérrez. Amigo, va de 4-2 de aro. Ha metido 2 de 3 en el juego. Y Fabián Jaimes, los dos que intentó, los falló. Sí. Metió el primero. Pocos rebotes ofensivos también para México, ¿no? Que esa fue una de las claves contra Panamá. Panamá. Metieron 5 hasta el momento en 3 periodos la selección. Casi la pierden, salvándola al final Venezuela, que lo gana por 8. El que bota es Sifontes. Van a tomar posesiones más largas. Si las cosas le siguen saliendo a Venezuela, posesiones más largas, tratar de tomar el mejor tiro del hombre que esté más abierto. Aquí tenía el triple, prefiere entrar a la canasta cuidando ese balón. Al final lo recupera Bonilla, tiene en el contragolpe con Girón, asumirla. Lo hace con el acrílico, buena jugada y mejor asistencia de Girón. Y bonita, bonita Girón. Reconoce a Gael que no se queda, sino que viene en dirección hacia la canasta. Y ahí está la veteranía del Fren, del Panamex, conectando con su compañero. Oye, y también la de Bonilla, ¿no? Porque ese balón había quedado ahí. Sí, se la gana Ascanio. Disputándola, va, la recupera, le mete velocidad y los agarran en el 2-1. Revisaron el disparo que mencionábamos de Ascanio y dejan el tiro de dos puntos. Así lo consideraron los oficiales tras la revisión. Por eso la diferencia se mantiene, bueno, es ahora de 6. Hagan bien paciencia acá para salir del rol. Sacalo, uno. Después vamos, después sí. Vemos dónde va el balón. Ey, nos pasamos la pelota. Miren a Windy. Miren a Windy a ver. Mira, 61 años de edad de Fernando Héctor Duró. Hace 18 se colgó esa medalla de oro como parte del cuerpo técnico de esa inolvidable selección argentina en Atenas 2004. La que hizo el milagro de ganarle al Dream Team. Sí. Y ahí vino también el cambio de la selección de Estados Unidos. No dijeron nunca más allá en Indiana que les ganaron, ¿te acuerdas? Correcto. En una de las
ciudades, si no es que la ciudad más importante basquetbolera de los Estados Unidos. Tradición, Indianápolis. Tomándose mucho tiempo en el disparo, fallan. Bonilla atento para saber dónde va a caer ese balón. Bonilla es ahora el que tiene la voz, el que manda, el que maneja la ofensiva. Cuida muy bien la bola y se dirige a la canasta. Se llevó a todos, la hizo solo. Y los durmió con la amenaza de dar la asistencia. Y todos venezolanos se quedaron parados creyendo que no iba a intentar atacar la canasta. ¿Falta de Stoll o qué van a marcar? Dice Stoll, él viene poniendo la pantalla y... Una pantalla en movimiento. Sí, y soy yo el que tiene que pasar por detrás para evitar el choque. Mira cómo se abre Ascanio, le mete la cadera. Que si no la marcan, creo que no pasa nada, ¿eh? Ya la perdió el super ratón Harold Cazorla. La hormiga atómica. Nunca había jugado en eventos FIBA, sino hasta ahora. Le metió a Panamá 8 puntos, bajó 3 rebotes, tuvo 7 asistencias. Mejor deja este como la hormiga atómica y dile super ratón a Elian Centeno. Es que, ¿sabes qué? En Venezuela yo le digo al super ratón a José Altuve. Sí, sí, sí. Está más chiquito el otro, ¿no? Este... Centeno, dices. Sí, ya no sé. Ahí andan. Bonilla tomando el balón, haciendo un paso en movimiento. Tú entenderás que para mí cualquier cosa debajo del 1.75 es... Es que tú estás mal hecho, fuiste mal prefabricado desde fábrica. Fallaron y Jaimes con esa tabla viene evitando que el 13, que es Graterol, llegara a la posición. ¡Oh! ¡Lo bajaron! ¡Oh! ¡Qué manera de regresar por ese balón! El chino. El 13 es Ascanio, decía. El chino Graterol dándole ese tapón a Israel Gutiérrez. Sale de la pantalla, se va hacia su zona. Aquí es donde se vuelve peligroso. Va a tomar el bote de balón. ¡Qué bárbaro! Es un jugadorazo este hombre de 35 años. Es que México se queda colgado en esa zona. Israel no regresa a la pintura a tiempo. Graterol ya estaba ahí. Y se ve obligado Gabriel Girón a defenderlo. Mira, y ya cuando le gana la línea de fondo no hay manera. ¿Qué hace en la bomba parado Israel Gutiérrez? No, no. ¿Defendiendo a quién? A nadie. Bueno, cuando ves a Graterol le tienes que tomar la marca en personal. No le debes de jugar en zona de a ver quién es el que está de responsable en esa posición según cómo se vaya moviendo la orquesta en la duela. No, 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 le tienes que dejar uno fijo. Claro, y hay una falta técnica aquí marcada. Sí. En contra de Willy Graterol. Graterol llegó a este juego con 359 puntos. Más bien, a este torneo con 359 puntos anotados en selección. 951 minutos. Cayó. Uno muy valioso de Stoll. Empezó su carrera en el baloncesto profesional de Venezuela con los Delfines de Miranda. Pero ha jugado con los Cocodrilos de Caracas, con los Caciques de Trujillo, con los Baiqueríes de Margarita, con los Guaros de Lara y con los Tiburones de Vargas en la Superliga de ese país. Tiene 7 temporadas de al menos 7 rebotes en las ligas en las que haya jugado o en los equipos donde haya estado. Se abre la posibilidad del disparo de Girón, ¿cómo no? Ayer metió 5 contra Panamá, sí. Este muy valioso de 1, 2 y 3. Mató a Panamá y ¿por qué no puede hacer lo mismo en este último cuarto? Hay que buscar a Gabriel Girón. Y hay que buscar quién va a marcar y cómo. A Graterol no se entendieron. Cazorla y justamente... Windy Graterol, pérdida de Venezuela. Aquí lo puede empatar México sin jugar ninguna maravilla. Échale la culpa a la marca de Paul Stoll, pegajosa encima de Cazorla. Cambió la selección con la entrada de Bonilla, ¿no? Con el regreso de Bonilla, ¿sí? Con la disposición que tiene de manejar la ofensiva. Cuidado, oh, casi la pierde Bonilla. ¿Quién la salva? El Salvador. Le vamos a poner ahora el hombre del gimnasio y el Salvador al momento de México. Girón toma ese balón de espaldas, va a tener que botarlo hacia mano izquierda. ¡Qué bien cuida el balón! Echó a su hombre para atrás, no pudo tomar el tiro, viene la falta, no. Deja jugar el oficial. Y Ascanio metió el manotazo para zafarle el balón a Gabriel. Se abre el disparo de tres, el Salvador la tiene. Ya no te llamas Gael, te voy a decir Salvador. Es que ¿qué no hace Gael Bonilla? Le puede pedir Omar Quintero, defiéndeme al mejor canastero del otro equipo. Y lo hace. Dispara de tres, en transición, conduce, roba balones. O sea, es capaz de todo este chico que se forjó muy temprano en su vida en el baloncesto de la Academia de las Islas Canarias. El tapón del chino Graterol sobre Israel Gutiérrez.
México lo puede empatar aquí. Llega a 13 puntos con ese enceste Yair Gael Bonilla. Ha mejorado en esta posición. Stoll había metido el último. Metieron uno de dos y le sigue doliendo esa parte de la duela a México. Cazorla entregando desde muy lejos. 10 segundos van a quedar en el reloj y Venezuela no mete la bola. Todo desde afuera. Buscan jalar las marcas. Bien, aguantando desde afuera Gutiérrez. Tienen que jugar afuera. 2 segundos desde el codo. Se levanta, mete una piedra, el rebote. La tabla ofensiva valiosísima para los azules. Sí, el manotazo de Graterol por encima de Fabián Jaimes. El armador queriendo jugar valiente. Aguantó el contacto. Pudieron marcar falta defensiva, si así era, de Gabriel Girón. Stoll cuidando la bola, pero también jugando con fuego, porque casi se la arrebatan. Este es Girón. Quedan menos de 5 minutos. Le metieron la mano, ¿no? Le robaron la cartera. Se le zafó solo, me da la impresión. Sí, sudado parecía el balón. Es más, está pidiendo Sifo que le cambien el balón también. Sí, muy mojado. Mucho sudor en la duela. O que lo sequen, más bien. El disparo abierto desde la esquina. Por más que metió la mano Borilla, no puede detener este disparo de Edgar Martínez. Y el hombre de los Marinos de Anzoátegui nos castiga así. Otro veterano, Petare. Deshace esa muchaca lateral desde ese costado, bien visto por Sifo. Yo no sé si fue más maña de Sifontes, así haciéndole al oficial como que el balón está manchado, está muy sudado o está muy engrasado, provocando que México se distrajera tantito y lograr encontrar ahí en la esquina a Edgar Martínez. Que bueno, por cierto, tiene un nombre bastante beisbolero, ¿verdad? ¿Cómo no? Hay un integrante en Cooperstown con ese nombre. Y que tiene su estatua afuera del parque de pelota de los Marineros. Edgar Martínez, justamente, el hombre que tiene la avenida de los Marineros de Seattle. Otra vez Bonilla, el salvador. Oh, Bonilla cargando con México hasta este momento. Suma 15 puntos en el partido. Mantiene a México ahí a una posesión nada más de Venezuela. Menos de 4 minutos. Stoll también tiene que ser cuidadoso con las faltas. Buena marca. Casi se la arrebata Girón y ya la perdió. Al final ha provocado. Me parecía que era Jaimes que cayera la bola. Stoll la recupera y aquí se le estafaron también a él. Es que está jugando con mucho fuego Stoll, ¿no? Queriendo bailar mucho a los rivales. Picando de más, exactamente. Botando de más el balón. A defender, viene la pantalla de Graterol, agarren al 15, no dejen que tenga la ventaja de tomar el rebote, no hay rebote porque cae el de 1, de 2 y de 3 de este lado, fue Martínez otra vez. Se está encendiendo Edgar Martínez en este cuarto periodo, disparos de 3 consecutivos para que Venezuela aumente su ventaja a 5 en el partido. En momentos decisivos, porque quedan menos de 3 minutos y medio para que finalice el encuentro. El tirador está poniendo el back pick y lo estamos dejando solo. ¡Háblense! ¡Ahí, güey! Llevan 2 straight seguidos. ¡Vamos! Let's go. Vamos, 3 esta. Gael, Gabriel, Fabián, Daniel. La pasamos aquí. Regresa, sin tú y Daniel. Y aquí, ¿ok? Venga, no 3, no. Vamos, cabrones, vamos a ganar. Vamos. Vamos, dale. Con simple. Acaño, con simple. Ok, y atento todos para ganar. Veamos una vez más en la banca de México a Jesús Santiago Ochoa, el chico de 18 años, quien ha hecho su baloncesto de preparatoria tanto en California como en San Antonio, Texas, siendo el líder de la porra de la selección mexicana, sí, ahí en la banca. Y siempre, así ha estado todo el torneo, sí, ¿no? Ha sido el hombre que motiva, que
que pega de gritos. Y la parte contraria de la selección en el tema de edad es Héctor Hernández, ¿no? Que no ha jugado en el torneo, que lo llevaron, el hombre que ya parecía que no iba a jugar más en la selección. Alguien así en este tipo de momentos es cuando te ayuda. Allá en Fresno State fue un tirador de 35.7% en sus intentos de tres puntos, ¿no? Sí. Fue clave en el campeonato en Venezuela con tantos intentos de larga distancia. ¿Pero hace cuántos años de eso? 9 años. No lo han usado, es el único, junto con Ochoa, que no ha jugado. Sí, yo te lo comentaba. Virito no fue a esta convocatoria para ver minutos en la cancha. Él en 2018 anunció su retiro. Es más un confidente de Omar Quintero y siguen los problemas de humedad en esta Geraldão Arena de Recife, Brasil. Se vuelve a detener el partido por humedad en la cancha. Increíble que FIBA haya elegido este inmueble para albergar este torneo y que las mismas autoridades de Recife y del estado de Pernambuco no se hayan asegurado de que esto no lo íbamos a enfrentar. Porque como en todo evento, siempre van autoridades a supervisar, e incluso, ¿no?, cuando es un torneo importante, pues se debe de elegir con esas precauciones. Girón tenía el triple, prefiere aguantar, echa su cuerpo para atrás, pierde la marca, pero el rebote es de Graterol, que dice, me dieron un manotazo pero si en la no cabeza. Pero si no hubo falta, ¿por qué no marca la violación? Claro, dio caminó. Pasos, claro que caminó el chino Graterol. Sí, es lo que reclamaba el 44 de México, amigo. Deja el espacio para Graterol y lo hace pagar por concederle otra vez ventaja. Bueno, curioso la marcación de los oficiales. Ya hemos visto cosas un poquito extrañas. Un disparo de 3 que consideran fue de 2. No hubo cambio en el marcador. Y otra marcación como esta de aquí comete un error por Stoll garrafal. Metiendo regala la mano, el balón. Graterol y robando Venezuela. Vamos a llegar a los 2 minutes. Y se ve muy complicado mantenerse invictos. Se va a también a dificultar el panorama en el grupo C. El disparo abierto, se acabó. ¿Sí? De 1, 2 y 3. Graterol, el killer, hoy sí, de la selección mexicana. México jugando con fuego, porque pierden el balón en una posición muy importante y ahora conceden ese disparo de 3 que aumenta 10 puntos la diferencia. Qué bien, rescatando ese balón y la asistencia abierto. Daniel, amigo, decíamos, Ricardo, México se fue al descanso con solo 4 pérdidas de balón. Tienen 9 en la segunda sí. parte del partido. Es correcto. Y Venezuela, claro que se va a tomar su tiempo. No hay que hacer faltas. ¿Y qué hace Daniel, amigo? Mete el cuerpo para taclear a la hormiga atómica. Y hay un técnico. Hay una falta técnica ahora. A la banca, ¿no? Sí, en contra de México. Al 44 se la van a cobrar a Daniel, amigo. Quedaban 8 segundos. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, estaba yo en ese momento haciendo el comentario. Ya no hay que hacer faltas porque quedaban menos de 10 en el reloj de disparo. Este es el tiro de 3 que Daniel decide no salir a defenderlo. Mire cómo se queda parado el pivote del centro mexicano. Han concedido mucho de eso en todo el torneo, ¿no? Han protegido más la parte de adentro de la duela que la parte exterior. Hoy Venezuela no ha sido Panamá ni ha sido Estados Unidos. Ahora el tema de puntos entra en juego aquí, porque perder con los venezolanos por más de 10 ponen problemas a México. Si llega Estados Unidos a darle una paliza a Panamá, Venezuela le ganó por más de 10 puntos a la selección panameña. 14. Estados Unidos le está dando una paliza de 27 puntos a Venezuela. México puede caer al tercer lugar. Sí, qué buen robo de balón. Girón se va hacia el otro lado de la duela. Stoll le pone freno. Vuelve a reiniciar. Le entrega amigo. Y ahora sí, consiguiendo el enceste abajo del semicírculo. Así que aunque pierdas el encuentro, tienes que sacar los puntos al final para perder por la mínima diferencia posible. No estamos en tiempo extra, no se fijen en esa parte de la pizarra. Este es el cuarto periodo, este es de México. Venga. La habían perdido, vamos Stoll, 1 contra 1. Ya regresó rápido Venezuela, va a tomar el triple. No hay cerco reboteador, es un mal tiro de Stoll. Y aparte desesperado porque él sentía que le habían hecho una falta. Recupera el balón México. Qué buen robo de balón, Stoll abriendo para Girón. El mano caliente en disparos de 3. Esta, puro aire, ¿sí? No pegó ni en el aro. ¿Qué tal lo de Venezuela? 14 de 28 en triples. Sí.
Y Materán fue el hombre de, a lo largo del partido. Se le enceste cerquita la canasta de Daniel Amigo. Y Paul Stoll ya va a tomar un descanso. Girón hace lo mismo. Gael Borilla también realiza modificaciones en la quinteta. Omar Quintero. Veremos si para lo que resta del partido saca alguno de estos jugadores estelares. Ingresa algún reserva que venga con piernas más frescas, porque ya yo veía a Paul Stoll muy fatigado. Escuchamos a Fernando Héctor Duró. Que nos pregunta sobre el sistema de clasificación. Ya lo hemos comentado, avanzan los primeros dos lugares de cada grupo. Son tres grupos, este es el grupo C. Aparte de los primeros dos lugares, clasifican los dos terceros, los dos mejores terceros lugares. Es decir, México todavía está peleando el primer lugar del grupo. La derrota aquí le complica mucho el poderlo conseguir, porque Venezuela terminaría, después de este encuentro, con dos victorias sin derrotas, pero va perdiendo contra Estados Unidos por 27 puntos. Y ese partido se va a reanudar en su segunda mitad mañana a las 3:10 de la tarde, tiempo de Recife, Brasil. Presión en toda la duela, ya la robó México. Esto se puede poner a 5 o a 4. Va a tomar el tiro Stoll. No. Otra piedra. Van dos horribles seguidas de México. Una de Girón, otra de Stoll. Aquí a ponerle hielos. No hay que dar la falta. Es que Omar también debió haber hecho énfasis a sus jugadores. Vayan por las de dos. Ya no nos preocupemos si el tiempo nos va a alcanzar o no para ganar el partido. Hay que encestar y hay que defender, porque la diferencia es importante para el lugar de clasificación. Hay otra diferencia, los 8 libres que se han fallado. Bueno, va a tener ahora Daniel Amigo una oportunidad de ir a la línea de libres. Venezuela ha metido 6 de 9. El mejor primer lugar de la competencia, el mejor primer lugar de grupo de toda la competencia, enfrentará al peor tercer lugar de los dos que avanzan a la fase de cuartos de final. El segundo mejor primer lugar enfrenta entonces al mejor tercer lugar que clasifique. Y el duelo restante, obviamente, será entre los clasificados en la segunda posición. Correcto. Son los 8 equipos que van a la siguiente etapa de este torneo. Habíamos dicho que una victoria alejaba esa posibilidad de un Brasil o una Argentina. Correcto, de inmediato. Correcto, ¿no? Pero ahora corres el riesgo de clasificarte como octavo. Ajá. Y eso significaría enfrentarte al mejor primer lugar en cuartos de final, que puede llegar a ser Argentina o puede ser Brasil. ¿Qué es otro tema? No es para mortificarse tampoco. Pero sí hemos visto una Argentina dominante y a un Brasil que ha lucido bien después de que México lo derrotó en Santa Catarina, en Brasil, en este partido que hubo eliminatorio rumbo a la Copa del Mundo de 2023. 8 de 18 en la línea de castigo. Ha sido terrible la actuación de México hoy desde la línea de libres. Reprobados. Nuestro poste titular, Daniel Amigo, 2 de 6 ya en el actualizado. Juego de 14 puntos, 4 rebotes. Uno de ellos fue ofensivo para él. México con pocas tablas, dándole doble oportunidad, otra vez secando la duela. Solo 6 en el partido, las mismas 6 que tiene Venezuela. Y hoy tendremos a las 3:30 de la tarde a través de Fox Sports 2. Los invitamos a ver a los otros dos equipos de este grupo C, Estados Unidos y Panamá. Ahora sí, metió uno, se acerca a México. Estos puntos muy importantes. Claro, claro, definitivamente. El diferencial sigue estando positivo para México después de la victoria contra Panamá y contra Estados Unidos. Allá había pasos, ¿eh? También de Garaterol. El oficial yo no sé qué vio. Al final le marcan el foul. Amigo va a ir a la línea de castigo. Esto se va a convertir en
un par de minutos de faules constantes de México contra Venezuela. Mira, si sacamos la contabilidad, así empezó esta jornada. México con un más 11, Venezuela con un más 14 y Estados Unidos con un menos 6. Ahora esto va a cambiar. Venezuela estaba 3 puntos por encima de México en el diferencial, pero obviamente con récord de una victoria sin derrotas. Ahora hay que esperar a ver cómo termina este partido y cómo mañana Venezuela termina ante Estados Unidos. Lo mismo pasó en Croacia, ¿no? Allá con Polonia. Y Alemania era la otra selección. Alemania, sí. Rusia. Aquí la tiene que meter Girón. Se tiene que ayudar México en los puntos de frente a la canasta. Cae el enceste. Pudieran dar otra falta y buscar que no caigan los libres. El robo de balón no llega. Graterol. Dicen, así la dejamos. Ya no lo van a. Venezuela le ha ganado a México, que había conseguido 3 consecutivos contra ellos. Ya se tenía mucho tiempo que la Vinotinto no le pegaba en un torneo de esta dimensión a la selección mexicana. Ya.